Todos los días, personas como tú buscan el lugar ideal para vivir o trabajar. Y personas como ella quieren vender o alquilar su propiedad rápidamente. Pero muchas veces, este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente? Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado aliados necesarios para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes. Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el ciclo comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de Arbitrios, Sunar y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro, validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas, en un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa, trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla. Muy buenas tardes con todos, soy Carlos Dufo y en nombre de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios del Perú, ASPAI, les damos la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, jueves 10 de junio del año 2021. La tarde de hoy estaremos con el doctor Josué Castillo Seminario, con quien conversaremos sobre el proceso de compra-venta de un bien inmueble. El doctor Castillo Seminario es abogado por la Universidad de San Marcos, tiene una gran y vasta experiencia en todo lo que es el tema de derecho inmobiliario y registral. ¿Ya? El doctor Castillo Seminario es gran amigo de nuestra institución, de ASPAI, y le damos la bienvenida para que comience la disertación del día de hoy. Adelante, Josué. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a ajustar aquí un poquito. Ahí estamos. Buenas tardes con todos. Nuevamente complacido de estar aquí en este foro tan, tan valioso, ¿no? Para tantas personas, agentes inmobiliarios, personas interesadas en las operaciones inmobiliarias. Estuvimos hace poco hablando acerca de los documentos legales en la captación de un inmueble para la venta, ¿verdad? Entonces, por ahí como que quedaba más o menos algo en el tintero, por decir. O sea, ya tenemos el inmueble, ya tenemos los documentos registrales, ya tenemos los documentos municipales, ya tenemos los DNI, hacemos el cruce de información, el estudio de títulos y ofrecemos el inmueble para la venta, ¿no? Entonces, previo contrato de intermediación inmobiliaria, que podría ser motivo de otra conferencia seguramente, y vamos pues entonces a ver cómo es este proceso de compra-venta. Como lo dije en la conferencia anterior, esta explicación está hecha de manera sencilla, pensando precisamente en aquellas personas que no son abogados o que no son personas de repente con mucha experiencia. Por lo tanto, pido disculpas a quienes son mis colegas o tienen mucha experiencia de repente en compraventa, de operaciones de compraventa, tal vez les va a parecer esto demasiado elemental, demasiado básico, pero por ahí van a encontrar tal vez algunos fundamentos legales y los fundamentos de por qué las cosas son como son. O sea, por qué venimos haciendo las cosas de esta manera, por qué se firma una minuta, por qué se firma una escritura, por qué se inscriben los registros públicos, qué dice realmente la norma, qué dice el Código Civil,
qué dice, ¿no? Los reglamentos. Vamos ahora a compartir nuestra pantalla y vamos entrando en materia porque el tiempo yo sé que es tirano y nos puede quedar corto. Vamos a tratar de terminar antes de las 5 para que haya un tiempo para las, antes de las 5, antes de las 6, para que haya un tiempo para las consultas, ¿no? Que las pueden ir escribiendo ahí al chat. Y en todo caso, esperemos pues que haya tiempo suficiente, ¿no? Ese es el temita aquí que a veces no nos permite. Yo particularmente hoy dicto clases, después de esto, justo clases de 6 a 10, entonces no voy a poder quedarme unos minutos más como lo hicimos la semana pasada. Bien, comencemos entonces, sin más. Entonces, compartimos la pantalla y podemos ver ahí la primera diapositiva, el proceso de compraventa de un inmueble, y esa es mi página, ¿no? De Facebook, si alguien quiere seguirme o darme like. Ya, a ver, normalmente esto es lo que nosotros hacemos, ¿no? Una minuta de compraventa, una escritura pública y una inscripción registral. Ese es el proceso idóneo, es el proceso perfecto, así tiene que ser. Sin embargo, no necesariamente eso es lo que exige la ley, ahora vamos a ver más adelante por qué. La minuta de compraventa, ¿qué viene a ser? El contrato privado dirigido al notario, que debe ser redactado y autorizado por un abogado. Así lo podemos definir en palabras sencillas, ¿no? Esa es la minuta, entonces es un contrato privado. Solo obliga a los que han firmado, es un contrato privado. Por eso es que se necesita elevar de categoría jurídica al nivel de ser una escritura pública. Por eso es que se lleva a la notaría y se redacta ahí la escritura. Porque la escritura pública ya es un instrumento público. Entonces ya no es privado, sino público. Tiene fe notarial y se está protocolizando el contrato privado. O sea, el contrato sigue siendo el mismo, pero ahora ya se ha elevado de categoría jurídica, tiene otra formalidad. Y ahora ya no solamente es exigible su cumplimiento a quienes lo han firmado, sino que ahora es oponible a terceros. Yo con mi escritura pública me puedo defender de alguien que pretenda de alguna manera reclamar derechos sobre el inmueble, ¿verdad? Finalmente, el proceso termina con una inscripción registral, que no tiene otra función que la de dar la protección legal a este mismo contrato que empezó con una minuta, pero ya ahora por la publicidad registral, porque al estar publicado, ¿no?, en registros públicos, se entiende que todos los ciudadanos deben tener conocimiento de la existencia de esa inscripción y, por lo tanto, respetar el derecho de propiedad adquirido por el comprador. Entonces, ese es el proceso idóneo. Pero ahora vamos paso por paso. Vamos un poquito más atrás, vamos a una base legal. Vamos a ver qué dice el Código Civil. Primero, ¿qué es un contrato? La noción de contrato la encontramos en el artículo 1351. Contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. O sea, es un acuerdo de voluntades, hasta ahí estamos claros. La perfección de los contratos. Los contratos se perfeccionan por el consentimiento. Precisamente la compraventa es consensual, hay que expresar este consentimiento. ¿En qué momento se expresa el consentimiento cuando se celebra un contrato? En el momento en que se firma. No entremos en este momento en detalle si se trata de una firma digital, electrónica, un contrato telemático, eso ya será motivo de otra discusión. Lo concreto, lo real es que tiene que ser una firma, tiene que ser firmado el contrato. Y por ahora, por lo menos los contratos inmobiliarios como la compraventa, que se firman ante un notario, son presenciales. O sea, hay que ir y firmar ahí, pasar el control biométrico y firmar con el lapicero y con puño y letra, ¿no? No está implementado todavía este sistema. Esperemos que pronto lo esté, ¿no? Para hacer los contratos a distancia. Entonces, ese es el momento en el que se perfecciona el contrato, ¿correcto? Excepto aquellos, dice, que además deben observar la forma señalada por la ley. Hay algunos contratos que por ley tienen que seguir cierta formalidad. Por ejemplo, la hipoteca, la donación, ¿no? Son diferentes contratos del anticipo de legítima que tienen que ser por escritura pública. Respecto a la compraventa, miren, el Código Civil ni siquiera dice que tiene que ser por compraventa. Por la compraventa, define el Código Civil, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y este a pagar su precio en dinero. O sea, está ahí, está fácil de entender, ¿no? Uno entrega un bien y el otro entrega dinero. Esa es una compraventa, ya está, en general, de cualquier bien. Ahora, cuando se trata de inmuebles, el artículo 949 del Código Civil nos dice, la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él. ¿Ah?
salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. Vamos a entender esta primera parte. ¿Qué cosa es la sola obligación de enajenar un inmueble? Enajenar es vender, ¿no? La sola obligación vendría a ser justamente eso, la expresión de la voluntad, del consentimiento, la sola firma, o sea, la sola firma del contrato hace al comprador propietario. Fíjense que acá no dice que haya que hacer una escritura pública, no dice que tenga que hacer una minuta, no, no dice nada. En otras palabras, resultarían siendo válidos los contratos privados de compraventa de inmuebles. Sí, claro que sí. Ahora, no es lo más aconsejable, porque con un contrato privado, pues el comprador no queda protegido, porque ese vendedor podría vendérselo a otro, y podría morirse, y los herederos de este vendrían a escribirse y reclamarle al comprador. Yo sé que en otras, digamos, latitudes, digamos, en la zona rural, donde no hay mucha formalidad, ¿no? En las transferencias, donde no hay notarías, están los contratos, se hacen con firma legalizante, el juez de paz, no están inscritos en un registro público. Entonces, en esas otras latitudes donde hay otra realidad, no puedo discutir que son válidos los contratos privados, sin duda. Pero si estamos en una ciudad, ¿no? Tipo, no sé, pues Lima, Arequipa, Trujillo, qué sé yo, donde los registros públicos funcionan muy bien desde hace mucho tiempo y los inmuebles están ahí inscritos, pues lo correcto sería que la compraventa se inscriba finalmente en el registro. Pero para que llegue ahí la compraventa, no puedo ir pues con mi contrato privado a pretender inscribir mi contrato privado en el registro. Tengo que hacer el proceso, la minuta, que es el contrato privado dirigido al notario, la escritura pública y la inscripción registral, como vamos a ver más adelante, ¿no? Después nos dice, en la venta de un bien que ambas partes saben que es futuro, el contrato está sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia. Es decir, también se pueden celebrar contratos de compraventa sobre bienes futuros, como son pues los departamentos en construcción, ¿no? Los inmuebles que están en proyecto, en planos, ¿verdad? Siempre se dice, ¿no? Compraventa en plano, en proyecto. Eso se llama compraventa de bien futuro. También es perfectamente posible, está sujeto a la condición suspensiva de que el bien tenga existencia. Ahora, antes de que se celebre el contrato definitivo, de que se celebre la minuta, se podría celebrar un contrato preparatorio. No siempre, no en todos los casos. ¿Cuándo es importante recurrir a esta alternativa de tener un contrato preparatorio? Cuando hay algo que impide que en ese momento se celebre la compraventa definitiva. Por ejemplo, al propietario le falta sanear algo, ¿no? La titularidad, de repente inscribir la sucesión intestada, o corregir el nombre en los registros públicos, o, no sé, obtener un certificado de numeración, inscribir la declaratoria de fábrica. Hay algún trámite pendiente. Puede ser del otro lado. Puede ser que el comprador no tenga aún el dinero completo, le falte, no sé, completar, está vendiendo algunos bienes, tal vez está haciendo una operación bancaria, está liberando unos fondos, etc. De cualquier manera, si no están en ese momento listos para la firma de la minuta, entonces se puede firmar un contrato preparatorio, ¿no? Dentro de los contratos preparatorios me estoy refiriendo al contrato del compromiso de contratar, también llamado promesa de compraventa, ¿no? Por el compromiso de contratar, las partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo y debe contener por lo menos los elementos esenciales del contrato definitivo. Ahí está el artículo del Código Civil. Quiere decir que todavía no hay una venta propiamente dicha, pero ya hay un contrato que los está comprometiendo, ¿no?, a que se celebre la compraventa en el futuro. Debe tener un plazo, ¿no? Normalmente, pues, 15, 20, 50, 60, los días que sea necesario. Si no se pone plazo, dice la ley, se establecerá, dice, el plazo del compromiso debe ser determinado, si no se estableciera, será de un año, máximo, ¿no? O sea, si no se puso el plazo, pues la ley. Y puede ser renovado su vencimiento por un plazo no mayor que el indicado. El incumplimiento de una parte, eso es lo interesante. Si es un compromiso de contratar, es una promesa de compraventa, ¿qué pasa si no cumplo? Tiene que haber una consecuencia, ¿verdad? Entonces, el incumplimiento de una parte faculta a la otra a exigir judicialmente la celebración del contrato o a solicitar se deje sin efecto el compromiso de contratar y en ambos casos una indemnización. Prácticamente a eso se reduce todo, ¿no? Cuando hay un incumplimiento, se genera un daño y ese daño debe ser indemnizado. Entonces, en otras palabras, todo se cuantifica, ¿no? ¿Cuánto es lo que tendría que pagarse como resarcimiento? Si las partes lo han previsto en el contrato, vía una penalidad, perfecto. Si no, probablemente terminen en un juicio, si es que no llega a un acuerdo previamente, ¿no? Un centro de conciliación, tal vez. Y en ese juicio,
el que va a determinar el monto de la indemnización va a ser el juez según su criterio y según las pruebas que le hayan logrado aportar. Y a un juez le puede parecer mucho y a otro juez le puede parecer poco lo que se está pidiendo, porque dependiendo sus experiencias personales y su leal saber y entender, a un juez le puede parecer que es un asunto sin relevancia, a otro juez le puede parecer una cosa muy grave, porque es muy subjetivo el tema de la indemnización. Entonces, para no entrar en esa incertidumbre, lo mejor es establecer penalidades. Y la penalidad que más se utiliza en los contratos preparatorios se llama arras. Tal es así la importancia de esta penalidad que ya los contratos preparatorios ya no se llaman contrato preparatorio de compromiso de contratar con pacto de arras, sino que se acostumbra a decirles contrato de arras, o sea, prácticamente como que el arras fuese el objeto del contrato, cuando en realidad, técnicamente, el arras o las arras, como el Código Civil las menciona así en plural y en femenino, las arras, constituye una penalidad en caso de incumplimiento. El que entrega una cantidad de dinero en calidad de arras y no cumple, pierde lo que entregó, y el que recibe y no cumple, devolver el doble. Creo que todos sabemos eso. Pero veamos qué dice realmente el artículo 1477 y siguientes del Código Civil. Primero que hay dos clases de arras, ¿eh? Hay arras confirmatorias y arras de retractación. Las arras confirmatorias, dice aquí, la entrega de arras confirmatorias importa la conclusión del contrato. Es decir, si firma un contrato de compromiso de compraventa con arras confirmatorias, es como si ya estuviera firmando el contrato. Es decir, ya el asunto va en serio, ¿no? Son confirmatorias, estoy confirmando que voy a celebrar el contrato. Si la parte que hubiese entregado las arras no cumple la obligación por causa imputable a ella, la otra puede dejar sin efecto el contrato conservando las arras. Esto es lo que se llama arras penales también. Si quien no cumplió es la parte que las ha recibido, la otra puede dejar sin efecto el contrato y exigir el doble, ¿no? O sea, el criterio es ya el que ya sabíamos, ¿no? El que entrega dinero en calidad de arras y no cumple, pierde. El que recibe y no cumple, devuelve el doble. Hasta ahí estamos claros. Ahora, como son arras confirmatorias, el asunto no termina ahí. El asunto puede continuar. Si la parte que no ha incumplido la obligación prefiere demandar la ejecución o resolución del contrato, la indemnización de daños y perjuicios se regula por las normas generales. ¿Qué quiere decir? Si a mí me están ocasionando un daño porque la otra parte me ha dado una cantidad, una señal, ¿no? Porque las arras es eso, es un adelanto en calidad de señal, ¿ya? Si me han entregado una cantidad de dinero en calidad de señal y yo considero que eso es muy poco para resarcir el daño que me han producido porque me están dejando de comprar un inmueble y yo ya había, en base a la seguridad de que me iban a comprar porque eran arras confirmatorias, ya había asumido de repente compromisos con el dinero que iba a recibir en otro, ¿no? Con otras personas, en otro lugar. Entonces, me estaba ocasionando un daño que iba a tener también seguramente que responder allá. Entonces, yo puedo ir a la vía judicial a pedir una indemnización mayor. Me dice, mire, señor, los 2.000, los 5.000, 8.000 que me ha dado en calidad de arras no es suficiente para el daño que usted me ha hecho. Yo lo voy a demandar, nos vamos a ir a los tribunales, le voy a pedir 100.000, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, ya el juez decidirá, porque son arras confirmatorias. Las otras arras son las arras de retractación. Veamos qué dice. La entrega de arras de retractación solo es válida en los contratos preparatorios. Ajá, esos a los que nos referíamos hace un instante. Estos contratos previos al contrato definitivo. Es decir, las arras confirmatorias podrían utilizarse tanto en los contratos preparatorios como en los contratos definitivos. Es decir, en una minuta. Puede haber arras en una minuta, por supuesto. Si se paga una cantidad al inicio, ¿verdad? Al momento en que se firma la minuta y se queda en que se va a pagar el saldo a la firma de la escritura y a la entrega del inmueble, pues perfectamente se puede tomar ese monto entregado o una parte de ese monto entregado a la minuta, se puede tomar como arras para garantizar el pago del saldo o garantizar la entrega del inmueble o ambas cosas. Eso cuando son arras confirmatorias. Pero estas, que son las arras de retractación, nos dice claramente que la entrega de arras de retractación solo es válida en los contratos preparatorios, o sea, en estas promesas de compraventa, ¿no? Y concede a las partes el derecho de retractarse. O sea, yo más bien, a diferencia del anterior, que aseguran y confirman el contrato, aquí más bien permiten retractarse, es decir, no, ya no celebro el contrato. Si se retracta la parte que entrega las arras, las pierde en provecho del otro contratante. Clarísimo, como en el otro caso. Si se retracta quien recibe las arras, debe devolverlas dobladas al tiempo de ejercitar el derecho. Cuando dice devolverlas dobladas, obviamente no significa dobladas en dos en un sobrecito, significa el doble, ¿verdad?
y dice debe devolver las dobladas al tiempo de ejercitar el derecho. ¿Qué derecho? El derecho a retractarse, pues, porque dice aquí concede a las partes el derecho a retractarse. En otras palabras, las primeras arras, las confirmatorias, son pues justamente para asegurar que se va a celebrar el contrato. Las de retractación más bien permiten que no se celebre el contrato, pero quedan como una penalidad, como una compensación económica solamente. ¿Bien? Listo. En ambos casos, sean arras confirmatorias o arras de retractación, si se celebra el contrato definitivo, quien recibe las arras las devolverá de inmediato o las imputará sobre su crédito. ¿Qué significa las imputará sobre su crédito? Que pasarán a formar parte del precio, ¿no? Como suele ser. En la minuta se pone forma de pago, 5.000, 8.000, 10.000 que fueron entregados en calidad de arras en tal fecha. Ojo que hay que conservar la copia del cheque de esas arras y el contrato de arras, ¿no? Que debe ser con firmas legalizadas, mejor todavía. Pero por lo menos conservar la copia del cheque, porque al momento en que el notario va a elevar escritura pública, va a decir, sí, pero acredíteme el medio de pago bancarizado con el que se canceló ese primer monto en calidad de arras, ¿no? Ojo con eso. Bien. Listo. Entonces ya hemos visto lo que podría suceder antes de la compraventa. Hemos visto cuál es el marco legal de la compraventa. Hemos visto que increíblemente el Código Civil no exige escritura pública ni inscripción registral para la compraventa de un inmueble. Solamente dice la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hacia el acreedor propietario de él. Y ya traduciéndolo significa la sola firma de la minuta, ¿no? La sola firma de un contrato privado, ¿no? Hacia el comprador propietario, ¿no? Entonces, la minuta no es otra cosa que el contrato privado, pero dirigido al notario. A ver, si nosotros vemos un contrato privado, realmente un contrato privado, no una minuta, un contrato privado, ¿qué dice? Señor notario, no, perdón, al revés. El contrato privado dice, conste por el presente documento el contrato de compraventa que celebra fulano, comprador, sutano, vendedor, en los términos siguientes, cláusula primera, segunda, tercera. La minuta, ¿qué dice la minuta? Señor notario, sírvase elevar en su registro de escrituras públicas o extender en su registro de escrituras públicas una de compraventa que celebra de una parte, el comprador, el vendedor, cláusula primera, segunda. Es decir, el cuerpo del contrato privado y el cuerpo de la minuta es lo mismo, son las cláusulas donde está el precio, la forma de pago, la descripción del inmueble, etc. Lo que cambia es el introito, la introducción, ¿no? Cómo se dirige en un caso al notario y en otro no. Igual, al final, el contrato privado termina con la fecha, mientras que la minuta termina elevada que sea, escritura pública la presente minuta, se irá a cruzar partes al registro público. Y debe terminar con el sello y firma de un abogado, ¿no? Entonces, eso es lo que diferencia una minuta de un contrato privado. Pero siguen siendo ambos contratos privados, por más que sea una minuta. Es más, si el contrato privado se legaliza la firma, va a ascender un rango, digamos, de categoría, porque va a tener fecha cierta. Lo mismo que cuando la minuta se presenta en la notaría y tiene su sello de CARDEX, de ingreso, también va a tener fecha cierta. Pero la minuta es la única que puede seguir subiendo en una imaginaria escalera jurídica, ¿no? Contrato privado con firma legalizada. Minuta, minuta ingresada a la notaría. El tercer peldaño, digamos, el tercer nivel de jerarquía jurídica vendría a ser la escritura pública, porque ya tiene el carácter de ser un instrumento público, es oponible a terceros. Y el cuarto y último peldaño sería la inscripción registral. Bueno, vamos a la minuta. La minuta de compraventa, entonces, es un contrato privado, sí, que está dirigido al notario, que debe ser redactado y autorizado por un abogado. ¿Qué contenido tiene la minuta? La solicitud, empieza por el encabezamiento, la solicitud al notario de elevar a escritura pública el contrato, ¿no? Porque contiene un contrato, obviamente. Viene la identificación del comprador y vendedor, la descripción o individualización del inmueble, objeto de compraventa. Sumamente importante poner si es que tenemos, si es que el inmueble está inscrito en los registros públicos, el número de la partida registral. Ya con eso uno se releva de dar mayor descripción. De lo contrario, tendrá que ser pues, una descripción precisa de área, linderos, y colindancias y todo lo demás. El precio y la forma de pago, indispensable también. Bueno, de ahí vendrán las cláusulas en las cuales se haya pactado si el inmueble se entrega al momento de la escritura o no, etcétera, etcétera. Las cláusulas, si hay gravámenes o no hay, etcétera, etcétera. Y termina con la autorización, la firma de las partes y la autorización de un abogado, ¿no? Esos, digamos que los requisitos de una minuta. Digamos que visualmente es una cosa así, ¿no? Señor notario, si los extender en su registro de escrituras, una de compraventa que celebran, bueno, en este caso son muchos vendedores, los vendedores tales y tales y tales, y se firma. Requisitos para ingresar una minuta en la notaría. Creo que ya seguramente todos lo saben, pero no está de más recordarlo, ¿verdad?
y sobre todo las personas que están iniciándose en este rubro, en el rubro inmobiliario, pues podrían beneficiarse con esta explicación. Cuando se ingresa la minuta en la notaría, lo primero que te va a pedir la notaría es que la minuta esté firmada por las partes y autorizada por un abogado colegiado, lo primero. No necesita firmarse la minuta en la notaría, lo cual es una saludable costumbre también, ¿no? Citar a las partes en la notaría para allí firmar la minuta. Quizás algunas notarías en este momento, con el tema del aforo limitado y todo, hay algunas complicaciones con ello. Recomendación: el agente inmobiliario debe anticiparse, estar un paso adelante y debe ir a la notaría a coordinar todo para que quede listo para el día que se calcula que se va a firmar la minuta. Pero realmente, legalmente, no es que tenga que firmarse la minuta en la notaría. La notaría recibe la minuta firmada, que puede venir firmada de la casa del vendedor, de la oficina del agente inmobiliario, de la oficina del abogado, donde fuera. Entonces llega la minuta, se verifica que esté firmada. Correcto. Se debe adjuntar la información de los registros públicos, o bien un certificado literal, que es lo que todo el mundo conoce como copia literal, o un CRI, que ahí explicamos en el webinar de la semana pasada, que son dos formas de manifestar publicidad registral del contenido de la partida registral. La partida registral, que es una sola, con un número único y repetible, está en los registros públicos. Y de esa partida registral, el registro emite copia literal o emite CRI, Certificado Registral Inmobiliario. Bueno, entonces, se junta ello. El PU y el HR, que son estos formatitos que forman parte del autoavalúo, ¿verdad? Donde se describe el inmueble y se dice, ¿no? Qué valor tiene según los aranceles municipales, etc. La constancia de pago del impuesto predial anual. Impuesto predial que ya viene calculado precisamente ahí, en el HR, ¿no? No confundir con los arbitrios. Los arbitrios son los servicios que brinda la municipalidad y que también vienen ahí en el autoavalúo y que naturalmente tendrán que estar pagados por lo menos al día, ¿no? Porque al que sí le va a interesar que estén al día es al comprador. El notario no va a pedir los arbitrios, el notario lo que va a pedir es el predial. El impuesto predial tiene que estar cancelado todo el año, así la venta sea en enero o en diciembre, es todo el año que tiene que estar cancelado. Hay que adjuntar las copias de los documentos de identidad, DNI, carnet de extranjería, pasaporte, vigencia de poder, todo lo que tenga que ver con las personas que están interviniendo. Y la copia del cheque de gerencia. Puede ser un voucher también de un depósito, ¿no? No, la ley solamente exige que sea medio de pago bancarizado. Lo que no se puede hacer es pretender entregar dinero en efectivo y poner en la minuta como se hacía antes, ¿eh? Hasta hace unos años, hasta agosto del 2018, para ser exacto, se podía poner: el vendedor declara que ha recibido, ¿no?, al momento de la firma, sin otro recibo que la firma puesta al final de la minuta, tal cantidad. Ya no se puede hacer. Ahora todo tiene que estar registrado, bancarizado, tiene que estar mínimo el voucher. Yo prefiero el cheque de gerencia, porque el voucher a veces trae un poquito de problemas, ¿no? Alguien por ahí deposita en una cuenta y va a la notaría y no llega a la otra parte y ya depositó. O hace la transferencia interbancaria y al momento de firmar el vendedor verifica su saldo y dice: no, todavía el dinero no está en mi cuenta. Claro, pues si es interbancaria, mañana, no, entonces mañana firmaremos. Y así me ha pasado, ¿no? Entonces, en cambio, lo que uno puede llevar en la mano es el cheque de gerencia. Y el cheque de gerencia es como tener dinero en efectivo, porque es tal cual. No hay manera de que sea un cheque sin fondos, porque es un cheque que está girado por el propio banco, ¿no?, contra los fondos del banco. Por eso se llama cheque de gerencia, porque el que firma es un gerente de una sucursal de un banco, ¿correcto? Suele ser un cheque no negociable, además, o sea, que no se puede endosar ahí a otro. Definitivamente, es un cheque de gerencia, es la forma más segura de proceder con el pago, ¿no?, ante el notario o haberlo hecho antes. Una vez que la minuta ingresa a la notaría, se le va a asignar un número de CARDEX, ¿no? Aquí vemos ahí arriba, ¿sí? El número de CARDEX es como decir el número de expediente o número de trámite dentro de la notaría, ¿ya? Y va a tener fecha cierta porque ya le van a poner su sello de recepción. Ya con la minuta ingresada a la notaría, ya se va pues a pagar los impuestos, ¿no? El alcabala, el impuesto a la renta. Ya con la minuta firmada, se puede ir a la municipalidad a cambiar de nombre el autoavalúo. Ya con la minuta firmada se puede pedir el bloqueo. Justamente ahora vamos a hablar del bloqueo. Entonces, la minuta ya ingresada a la notaría, firmada por las partes, autorizada por abogado, ya permite el bloqueo. El bloqueo registral asegura la inscripción definitiva de un acto, o sea, de una compraventa, que puede ser también de una hipoteca, según, ¿no?, de un derecho reconocido pero aún no consumado. Impide la inscripción o anotación de cualquier acto que se desee efectuar con posterioridad al bloqueo o mientras este se encuentre vigente. Entonces no se va a poder inscribir nada en esa partida registral porque hay un bloqueo justamente hasta que se inscribe esta compraventa.
pone en conocimiento de todos, en virtud del principio de publicidad, la existencia de un derecho reconocido. Su vigencia es 60 días hábiles, es decir, se ingresa la minuta a la notaría, se le dice al notario que comunique registros públicos para que inscriba el bloqueo, se inscribe el bloqueo y tenemos 60 días hábiles para terminar todo el proceso de la firma de la escritura pública y que se inscriba, más que suficiente, ¿no? Ahora, si por obvio se cae la venta, como se dice en el argot inmobiliario, o sea, se resuelve el contrato, sería lo correcto técnicamente hablando, ¿no? Si se resuelve el contrato de compra-venta por X razones, entonces ese gravamen va a estar ahí por 60 días hábiles y luego va a caducar. No hay necesidad de levantarlo si ya pasaron los 60 días. Si aún no transcurren los 60 días y ya queremos venderle a otro porque se resolvió este contrato, ahí sí se puede pedir el levantamiento. Pero si no, simplemente el transcurso del tiempo hace que caduque. Entonces, la vigencia es 60 días hábiles de la fecha de su anotación en la partida registral, periodo durante el cual no podrá inscribirse ni anotarse preventivamente ningún acto de derecho incompatible con aquel cuya prioridad se reserva. Caduca al vencimiento de dicho plazo. Se inscribe a solicitud formulada por un notario público adjuntando la minuta en la que conste el acto cuya prioridad, acá dice propiedad, cuya prioridad es, aquí hay un error, cuya prioridad se reserva. Aquí tenemos un ejemplo de una inscripción en una partida registral, ¿verdad? Todos conocemos la partida registral, registros públicos, registro de propiedad inmueble, en el rubro gravámenes y cargas hay un bloqueo. Bloqueada la presente partida hasta que se inscriba la compraventa por la suma de tanto a favor de tal constructora inscrita en la partida tal por solicitud del notario, como dice ahí, esa solicitud de un notario, de fecha 1 de diciembre de 2008, habiéndose presentado adjunta a la solicitud una copia certificada de la minuta de compraventa de fecha 21 de noviembre, con cardex número tal, ¿no? El número que le puso el notario. El título fue presentado el 2 de diciembre, ese es el momento en que ha sido presentado, y queda inscrito el 3 de diciembre. Como ven, la inscripción de un bloqueo debe ser pues algo muy, muy pronto, muy, muy inmediato. Es más, actualmente ya las solicitudes de los notarios se hacen en línea, ¿no? Para que se inscriba el mismo día, si es posible. Aquí se inscribió el día siguiente. Bien, entonces, si ya está bloqueada la partida, lo único que hay que hacer es esperar que transcurra el plazo que se haya acordado para la firma de la escritura. Ese plazo va a depender de algunos factores. Si el comprador viene con recursos propios, no tiene por qué esperarse mayor tiempo, ¿no? Bastará con un par de días o a veces menos. Hay casos que el mismo día se firma la minuta y unas horas después se firma la escritura. No se pueden firmar simultáneamente porque necesariamente tiene que ingresar al CARDES de la notaría la minuta y tiene que redactarse la escritura. Además, tienen que pagarse el impuesto de alcabala y el impuesto a la renta. Entonces, todo eso hace que no pueda hacer un acto simultáneo, la minuta y la escritura, que muchas veces la gente dice, no, yo no quiero ir mucho, una sola ahí firma. No se puede, tiene que ser minuta y escritura. Lo mejor que pueda suceder es que sea un par de horas después uno del otro, ¿no? O de la mañana para la tarde. Ahora, si el comprador viene financiado por un banco, la cosa cambia, porque el banco no va a entregar el cheque para el pago del saldo hasta que no vea, primero, el bloqueo inscrito. Y segundo, hasta que su proceso interno haya culminado con la emisión del cheque. Es decir, hay un proceso que el banco, ¿no?, pasa a riesgo, pasa no sé a dónde, y al final le entregan el cheque. Va a depender del banco y va a depender de la calidad del cliente frente al banco. Hay clientes, no sé, pues VIP, ¿no?, que prácticamente obtienen a sola firma el crédito del banco, ¿no? Hay clientes que, pese a haber tenido ya una evaluación crediticia, a último minuto le piden alguna cosa más, no les extrañe. Como fuere, el banco, el comprador que financia al comprador, es el que va a determinar el tiempo que va a transcurrir entre la firma de la minuta y la firma de la escritura. Puede ser 15 días, 20 días, 30 días, máximo, creo yo. 12 días, ¿no? Dependiendo. Bueno, ¿qué cosa es una escritura pública entonces de compraventa de un inmueble? Es un instrumento público con fe notarial que protocoliza el contrato privado. O sea, el contrato sigue siendo el mismo, es el mismo inmueble, el mismo precio, el mismo comprador, el mismo vendedor, solo que ya dejó de ser un contrato privado como era la minuta y ahora es un documento público, oponible a terceros. ¿Qué significa oponible a terceros? Que si el comprador en algún momento es amenazado por un embargo contra el anterior propietario o porque los herederos del anterior propietario le reclaman, él puede sacar su escritura pública, así su testimonio, ¿no? Y como si fuera un escudo, protegerse. Pero para que no esté protegiéndose cada vez que alguien amenace su propiedad, lo recomendable es que se inscriba en los registros públicos. Entonces ya nadie va a amenazarlo porque para oponer derechos contra alguien que está inscrito en los registros públicos tendría que tener derechos inscritos también. Bien, entonces la escritura pública requiere de lo siguiente, ¿no? Una vez que se firmó la minuta,
como decíamos, ya pueden ir a pagar su impuesto al cabala. Entonces, para firmar la escritura, el notario va a exigir que esté pagado el impuesto al cabala, que es el que paga el comprador, ¿verdad? Todos sabemos eso, eso ya es un aspecto tributario que seguramente lo han visto en algún otro de los webinars. El pago del impuesto a la renta, que es el que corresponde al vendedor cuando le corresponde, ¿no? Cuando es un inmueble adquirido después del 2004 y que no pueda exonerarse por ser única casa habitación por más de 2 años, en fin. También aspecto tributario que seguramente han visto en otra conferencia. Entonces, una vez que comprador y vendedor pagan lo que les corresponda pagar, si es que les corresponde pagar respecto a sus impuestos, el alcabala, el comprador, el impuesto a la renta, el vendedor, llevan esos vouchers, esas constancias de pago o de inafectación al impuesto o declaración jurada de que no le alcanza el impuesto, a ser el caso, al notario, para que el notario inserte esos pagos en la escritura. Y lo que hay que llevarle también es el cheque, ya no la fotocopia como en la minuta. La notaría va a pedir el original, el notario tiene que dar fe que ha tenido a la vista el medio de pago bancarizado, el cheque, ¿okay? Con el que se va a cancelar el saldo, o los cheques, según lo que hayan acordado. Ocasionalmente le puedan pedir un certificado médico si es que alguno de los contratantes, comprador o vendedor, es persona de tercera edad. No hay un rango exacto, definido. Hay notarías que te dicen a los 70, otros a los 75, otros a los 65 años. Depende un poco el criterio de cada notaría, ¿no? Y también de la persona, ¿no? Qué tan lúcida se le ve o no. Certificado médico expedido por un psiquiatra. No es un certificado de buena salud general, sino de salud mental. Si hay apoderado, si la venta se está haciendo a través de un representante, entonces se le va a pedir la vigencia de poder. Ojo, poder por escritura pública, inscrito en los registros públicos. No estamos hablando de una carta poder, porque la carta poder, que puede ser carta poder simple, carta poder con firmas legalizadas, sirve para hacer algunos trámites administrativos, más no para vender un inmueble. Para vender un inmueble tiene que ser un poder por escritura pública, inscrito en los registros públicos, que podrá haber sido otorgado ante un notario público, si estamos en el Perú, o ante un cónsul peruano, si estamos en el extranjero. Y si es así, previa visado de la firma del cónsul, se inscribe en relaciones exteriores, se inscribe en los registros públicos. Luego tenemos el bloqueo registral. Eso es opcional, no es obligatorio para que se firme la escritura. Si el comprador viene financiado por un banco, el banco lo va a exigir. Y cualquier comprador también tiene derecho a pedirlo. Finalmente, tendrán que estar cancelados los gastos notariales, ¿verdad? Y podrían darse un adelanto de los gastos registrales, porque normalmente se hace un cálculo, un aproximado de cuánto va a costar la inscripción registral y la notaría recibe ese dinero como un encargo para en el momento en que se presenta, porque recordarán que antiguamente podía presentar uno mismo, ¿no? El comprador, el vendedor, decir, no se preocupen, yo lo voy a llevar al registro público. Ya no se puede. Ahora existe la figura de la presentación cautiva registral. Entonces, no se puede. El notario tiene que ser él el que presente a través de sus... incluso ahora se está haciendo virtual también, ¿no? Por el sistema de intermediación digital, ¿no? También está haciendo virtual. Pero el monto de dinero se le entrega al notario. El notario da un recibo simple a cambio de eso para presentar. Y después el registrador es el que liquida y determina con exactitud el monto de los gastos registrales. Bien, entonces con esto ya queda inscrito y nos va a otorgar el notario nuestro testimonio, ¿no? Que es este foldercito con el nombre del notario donde aparecen las partes. Testimonio que va a contener la transcripción exacta de la escritura pública, ¿ya? Y notemos que en la escritura pública hay una primera parte que se llama la comparecencia, donde el notario narra en primera persona y dice, ante mí, notario tal, comparece tal y tal persona, ¿no? Dice aquí, en la ciudad de Lima, Miraflores, el 7 de julio del 2007, ante mí, ¿no? Benjamín Gutiérrez, notario público, comparecen doña fulanita de tal y don fulano de tal, quien procede en representación de tal y el otro quien procede por su propio derecho. Cuando el notario identifica las partes, tiene también que dejar constancia de la capacidad de las partes. Por eso es que viene el tema ese del certificado médico, ¿no? Acá lo que dice es que conforme a la ley del notariado, ha identificado a las partes y deja constancia que son personas mayores de edad con capacidad plena de ejercicio, hábiles para contratar. Y me entregan una minuta, eso dice el notario, me entregan una minuta, cuyo tenor literal es como sigue. Y ahí, en adelante, la escritura pública transcribe la minuta, ahí va la minuta, cláusula por cláusula, señor notario, cláusula primera, segunda.
Termina, conclusión, formalizado el instrumento, hice conocer a los otorgantes su derecho a leerlo, enterados de ese derecho, leyeron y se ratificaron en su contenido, firma y el notario da fe. Luego, el mismo testimonio suele ahí incluir la copia de la inscripción registral. No siempre la vamos a encontrar. Si se apresuraron en pedir el testimonio ni bien se firmó la escritura, no va a estar ahí. Pero si tenemos un poquito de paciencia y recogemos el testimonio unos 10 días después de la firma de la escritura, entonces ya nos van a entregar ahí la constancia de la inscripción registral. Por eso siempre es bueno, cuando uno recibe un testimonio en la mano, mirar la última hoja, a ver si está ahí, porque ahí vamos a saber, por ejemplo, el número de la partida registral del inmueble, ¿no? Ahí se deja constancia. Finalmente, este proceso de compra-venta termina con la inscripción registral que le va a dar protección legal al contrato por la publicidad registrada, ¿ya? ¿Cómo opera? ¿Cómo se gestiona? A través del envío de partes notariales, ¿no? Firmada la escritura pública, el notario expide partes, así se llama. Es un oficio, ¿no? No es que se va a casar, ¿no? Porque el notario manda un parte, siempre decimos eso un poquito en broma, ¿no? No es que el notario se vaya a casar, manda un parte porque es el parte, que es el oficio que manda a los registros públicos adjuntando copia certificada de la escritura pública para su inscripción. El parte, al ingresar a los registros públicos, se le asigna un número de título, que es un título, es un documento que contiene un acto inscribible. Así como en la notaría le pusieron un número de cárdex a la minuta, al parte le pone un número de título en los registros públicos. Es un número para identificarlo, como decir número de expediente, ¿no? Ese número es importante porque una vez inscrito este derecho, esta compra-venta, el parte se conserva como título archivado. O sea, es título cuando ingresa, título en trámite, luego una vez inscrito, título archivado. Y eso es importante saber cómo ubicarlo, ¿no? Cómo se ubica el título archivado con el número de título y la fecha. Por ejemplo, aquí vemos una inscripción de una compra-venta, vendido a favor de Virgilio por el precio tanto, por escritura tal. Acá dice, el título fue presentado el 16 de febrero del 2001 a las 8:30 bajo el número 33328 del 2001. Ese número y la fecha son los dos datos que se requiere para para buscar el título archivado, o sea, para una revisión o para pedir una copia certificada. Incluso ya se ha habilitado en la web en la emisión de copia simple, ¿no? Visualización o copia simple de títulos archivados del 2000 en adelante. Interesante eso también. ¿Por qué es importante el título archivado? Porque de repente hay un error aquí. De repente aquí en esta inscripción se equivocaron, pues, y pusieron una palabra, una letra por otra en el nombre o algún otro dato. Entonces hay que ver quién se equivocó, el registrador o el notario. Si se equivocó el registrador, lo vamos a verificar viendo el título archivado y pedir la rectificación de oficio de un error material, ¿no? Y es gratuito y bastante rápido cuando se tiene el dato. Bien, entonces hasta ahí, ¿cómo vamos con el tiempo? A ver, vamos a hacer ya una última cosa. ¿Por qué es tan importante la protección registral? Según el artículo 2014 del Código Civil, el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. Entonces, ¿quién es el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso? Es el que compra. El tercero es uno que no forma parte en un conflicto entre dos, el primero y el segundo. Imagínense que el propietario de un inmueble es el señor primero, está siendo cuestionado por el señor segundo, y eso es algo que no aparece ni en el registro, ni en los títulos archivados, ni cómo enterarse. Entonces el tercero es esa persona que no sabe que hay un conflicto y compra. Y compra basándose en la publicidad registral de que está todo limpio, de que no hay ningún gravamen, que no hay una anotación de una demanda, ni nada parecido. Entonces él compra, él mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho. Esa es básicamente también la solidez de la inscripción registral. Y para terminar vamos a hacer un gráfico. Si vemos que en los registros públicos, todo comienza y todo termina en los registros públicos, si vemos que en los registros públicos el que aparece como propietario es el vendedor de un inmueble, perfecto, podemos firmar la minuta. Minuta de compraventa de inmuebles sería el primer paso. Con esa minuta ya se puede pedir el bloqueo. En la notaría, el segundo paso va a ser la firma de la escritura pública. Con lo que hemos dicho ya antes, entonces se firma la escritura pública y el notario va a enviar un parte al registrador. El parte, al ingresar al registro, se va a llamar título, le van a dar un número, y el título, una vez que se ha tomado el dato del comprador que aparece ahora, el tercer paso en la inscripción, el título pasa a ser título archivado. Entonces ahora quien está en el registro es el comprador.
El vendedor no desaparece, queda ahí pues como un antecedente. Y cuando ya todo este circuito se ha cerrado, entonces el notario nos va a entregar nuestro testimonio y con eso podemos decir que se ha cerrado el círculo y se ha terminado el proceso de compraventa de un inmueble. Con eso hemos terminado. Disculpen si he hablado un poco rápido, pero estaba preocupado por el tiempo porque sí quisiera responder las preguntas que tengan a bien formular. Gracias, Josué. Como siempre, muy claro en la explicación. Definitivamente este es un tema que nos está ayudando, lo conversado hoy día, nos está ayudando a recordar varios puntos para poder canalizar adecuadamente nuestra operación de compra-venta, ¿no? Desde el inicio de la firma del contrato de compra-venta, ¿no? Pasar por la minuta y posteriormente pasar a manos del notario para la confección de la escritura pública respectiva y la inscripción del acto de compra-venta en los registros públicos. Creo que ha sido bastante claro y sobre todo para aquellos colegas que recién están iniciando, creo que el esquema que nos has presentado ha sido muy, muy, muy claro e interesante. Vamos con algunas preguntas, mi estimado José, que nos están llegando. Ha llegado siempre y sobre todo para operaciones que se han realizado hace tiempo o contratos que se han realizado hace tiempo antes de la entrada en vigencia de la ley de bancarización. ¿Qué pasa o cómo podemos la forma de regularizar pagos realizados en efectivo? ¿Cómo podemos hoy día regularizar la falta de la constatación bancaria en una operación de compra-venta? Bueno, ¿hay alguna forma? Siempre que haya sido antes de agosto del 2018, con el documento que en ese momento se firmó, pues, ¿no? Yo sé que algunas notarías no lo aceptan, digamos que yo no logro entender por qué. Otras notarías sí, te aceptan. Si tú le traes un contrato, por ejemplo, de arras, un contrato preparatorio o una minuta, con fecha anterior a agosto del 2018, aceptan que diga ahí que se entregó dinero en efectivo y tal. ¿Por qué? Porque no estaba vigente la ley que obliga a que ahora todo sea bancarizado. Entonces, en tanto y en cuanto existe un documento, mejor si es un documento de fecha cierta, que, ¿no? O sea, que tenga, por ejemplo, sello de ingreso a la notaría o firmas legalizadas. Entonces, para con eso acreditar que efectivamente en aquel momento, cuando la ley no exigía que el pago sea bancarizado, el comprador entregó y el vendedor declaró haber recibido dinero en efectivo. O sea, que sí hay forma de poder sustentar eso. Y esa medida que tenga un documento de fecha cierta, ¿no? Después de agosto del 2018... Ya no, solamente te van a aceptar el voucher. Una vez tuve un caso de una persona que, pues, pasado el 2018, había puesto esto. ¿Y cómo se solucionó? Se le adjuntó movimientos, ¿no? El informe, el reporte de movimientos de cuenta de la vendedora, donde ahí había ingresado un dinero a su cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir? Que la señora había recibido el dinero en efectivo y lo había depositado a su cuenta. Por coincidencia, felizmente, coincidían un poquito los montos, ¿no? Porque por ahí... Yeah. ¿No? Otra pregunta. ¿Cuando se compra por remate judicial, se utilizan los mismos documentos? ¿El proceso es el mismo? No. Definitivamente es otra cosa. Eso no es una compraventa. Eso es una adjudicación. Es diferente. Claro, para el que adquiere el inmueble... Es una compra, pues, porque está pagando dinero y está recibiendo un inmueble. Pero no es así, pues, porque no se celebra una compraventa con el anterior propietario. No, el anterior propietario está, pues, es el ejecutado, así se llama, porque son juicios de ejecución, ¿no? Entonces, es el juez el que va a ordenar, mediante una resolución, la adjudicación del inmueble al que ha obtenido la buena pro en el remate. Hasta hace algún tiempo, pues, todo era presencial y los remates eran así, a viva voz, ¿no? La puja, ¿no? ¿Quién da más? Tal, ya, vendido a la una, no sé, vendido a fulano. Y después tenía que pagar y el juez, ¿no?, le daba los documentos. Y eso se inscribía. Ahora se hace de manera virtual. Hay una plataforma que se llama Remaju, me parece, que es Remates Judiciales en Línea. Y el procedimiento es el mismo, solo que todo es, pues, de manera virtual. Y hay que oblar, ¿no? Hay que hacer un depósito que se llama el oblaje para participar en el remate, aparte de los derechos mismos del remate en sí. Y ese oblaje pasa a formar parte como un pago a cuenta si se le adjudica. Si no se le adjudica, pues, bueno, se le devuelve. Se devuelve. El oblaje, uh-huh. Pero no el derecho de remate, que es otra cosa. Entonces, tiene un plazo para depositar el total. Si no, se declara nula la adjudicación. Y una vez que cancela, entonces se le adjudica. Y se ordena el levantamiento de los gravámenes. Eso es lo mejor de todo.
se ordena el levantamiento de los gravámenes, o sea, porque el embargo, el inmueble se ha rematado porque debe haber estado o embargado o hipotecado, entonces se ordena el levantamiento de los gravámenes y se ordena el lanzamiento incluso de los ocupantes, porque es muy probable que ahí haya alguien en la casa, ¿no? Generalmente el deudor está ahí atrincherado, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un tema, pero es diferente, es otro procedimiento. ¿Podrías explicar en poco tiempo, José, qué pasa cuando de por medio hay una hipoteca en la cual debemos solicitar la minuta condicionada? Así es. ¿A qué llamamos una minuta condicionada? La minuta en realidad se llama minuta de levantamiento de hipoteca condicionada. Ese es el nombre completo, sino que como es muy largo le decimos minuta condicionada. Bueno, a ver, si se vendiera un inmueble, ojo acá, que ya está cancelada la hipoteca, o sea, mejor dicho, el que compró el inmueble ya terminó de pagar su deuda, ¿qué tendría que hacer? Pedirle al banco una minuta de levantamiento de hipoteca para poder levantar la hipoteca y quedar libre y vender así. Pero si es una persona que todavía le debe al banco, ¿no? Entonces no le puede pedir al banco una minuta de levantamiento de hipoteca porque todavía no le ha cancelado. Pero si le dice, señores, voy a vender mi propiedad, mi casa, ya tengo aquí un comprador que está financiado por un banco, que es importante eso, que está financiado por un banco. Entonces, ustedes que también son banco, emítanme la minuta de levantamiento de hipoteca condicionada. ¿Por qué se llama condicionada? Porque está condicionada al pago. Si no se paga en un determinado tiempo, esa minuta queda sin efecto. Entonces, el otro banco, el que está financiando al comprador, al ver la minuta de levantamiento de hipoteca condicionada que está siendo firmada por el representante legal del banco acreedor de la hipoteca, entonces va a confiar, porque los bancos están supervisados por la SBS, y le va a emitir el cheque para la cancelación de esta hipoteca, ¿no? Entonces se va a ingresar la minuta de levantamiento de hipoteca condicionada, se va a ingresar la minuta de compraventa y se va a ingresar la minuta o la cláusula adicional a la compraventa, que es la nueva hipoteca. Entonces las tres cosas, los tres actos se inscriben en el registro: el levantamiento de la anterior hipoteca, la compraventa y la nueva hipoteca. Correcto. Está preguntando, ¿el bloqueo, el pago del derecho de bloqueo lo hace el comprador, ¿no? Sí, claro, el comprador, primero que el comprador paga todo, ¿no? Y dos, que el comprador es el que lo solicita, o sea, es de su interés. El que se quiere proteger con el bloqueo es el comprador, y naturalmente el banco que lo financia, ¿no? ¿Cómo se hace cuando la venta es con transferencias de derechos y acciones? Ya, ahí sí es lo mismo, es igual, lo único que cambia es que el donde se diga minuta de compraventa de inmueble, es minuta de compraventa de derechos y acciones de inmueble. O sea, en vez de vender el 100%, porque cuando tú vendes un inmueble, vendes el 100% de derechos y acciones, vendes solamente un porcentaje de derechos y acciones, ¿no? Eso se da generalmente cuando hay copropiedad o también puede ser un propietario único que vende una parte de sus derechos y acciones. O sea, mi derecho de propiedad sobre un inmueble está compuesto por derechos y acciones. Si soy un único propietario, tengo el 100%, pero yo puedo disponer del 20%, ¿no? Como fuere. Ahora, si somos varios, ¿qué tal si somos cuatro hermanos que hemos heredado de los padres y entonces todos tenemos el mismo porcentaje, digamos 25% cada uno? Yo puedo vender mi parte, ¿no? Se lo tengo que ofrecer a mis copropietarios primero y luego se la vendo a cualquiera. Ese que adquiere acciones y derechos va a firmar una minuta igual, exactamente igual a la minuta de compraventa de un inmueble completo. La diferencia es que la referencia que se hace es a que lo que se está vendiendo es tal, ni siquiera, yo es más, recomendaría no poner tal 25%, sino simplemente que el vendedor vende la totalidad de sus derechos y acciones, porque a veces si tú le pones 25% y en los registros públicos no dice, porque cuando le declaran heredero en una sucesión intestada no dice 25 para cada uno, dice son cuatro herederos y punto. Entonces, si tú eres muy específico en la minuta en poner 25% y el registrador dice, pero yo acá en mi partida registral no dice que tenga 25%, entonces te hacen una observación, hace una cláusula adicional, te complica. Mejor que venda sus acciones y derechos así tal cual, el total de sus acciones y derechos. El total. Y si solamente vende una parte, bueno, ahí vendo el 30% de mi total de acciones y derechos. Ah, bueno, ahí sí podría ser así, claro. Así es. Correcto. Por ahí van quedándose algunas más. A ver, pues ya estamos a 3 minutos, sí, de que empiece mi clase. ¿Cómo es la compra-venta de un lote que no está en los registros públicos y solo tiene constancia de posesión? Bueno, no es lo más recomendable, pero como decía al inicio, hay que entender que en algunas realidades rurales del país donde no hay registros públicos, donde no hay notarios, las cosas se hacen así. O incluso acá también, ¿no? En Lima, a veces se hace por posesión cuando no se ha regularizado. Está bien.
Lo que sí tengan en claro es que la posesión no se vende, la posesión se entrega, se transfiere por la traditio, la tradición. Entonces, lo que se hace es un contrato de transferencia de posesión, claro, verificando que el posesionario que le está transfiriendo la posesión esté pues registrado en la municipalidad, por lo menos, ¿no? Que se le reconozca. Cuando me dice que tiene constancia de posesión es que tiene un documento de la municipalidad, porque no me van a traer una constancia que se la dio el presidente de la asociación, eso no tiene valor legal. Tiene que ser una constancia de posesión emitida por la municipalidad en base a que esa persona está pagando pues sus arbitrios, está pagando su autoavalúo, ahí sí. Y claro, tendrá que hacerse mediante otro documento, de preferencia con firmas legalizadas, documento privado con firmas legalizadas, de transferencia de posesión. No es lo ideal, no es lo mejor, pero bueno, es lo que hay en algunas zonas, ¿no? Correcto. Listo. El tiempo nos ganó, Josué, nuevamente. De verdad que se van a quedar varias cosas en el tintero, pero como siempre, creo que habrá oportunidad nuevamente de seguir ahondando y conversando un poco más en otro webinar. Muchas gracias nuevamente en nombre de Aspy por tu presencia en este webinar, mi estimado José, ¿no? Y con todos los que nos están escuchando, agradecerles su asistencia, recomendarles, como siempre, el uso de la plataforma y la visita de la plataforma Mercado Casa para que puedan revisar sus inmuebles, ¿no? Y promover sus inmuebles, y avisarles que el próximo jueves estamos con un nuevo webinar con el auspicio de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, en donde vamos a hablar sobre acumulación de predios. Con todos ustedes, hasta el próximo jueves. Gracias, Josué. Y adiós. Suerte. Listo.